Exitosa mujer de negocios, exitosa productora, cantante, bailarina, actriz y además madre. Esta mañana quiero darle los buenos días a Jennifer López, quien se encuentra. Ahí está, ahí la tenemos. Muy buenos días, ¿cómo estás, Jaylo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de saludarte y bueno, pues no podrías estar más ocupada en este mes de enero. You're extremely busy. <laughs> Cuéntame un poquito de esta nueva serie que se estrena en nuestra cadena hermana NBC Shades of Blue. Tell me a little bit about Shades of Blue. Sí, esta noche. Um, Shades of Blue estrena. Um, super emocionada para esto. Es sobre unos policías que también no es sobre la la, la, la policía, pero más sobre la, los seres humanos y qué hacemos, que podemos ser buenas personas, pero también hacer cosas que son no tan buenas a veces. Uh, y es, es, es sobre eso, es, es, eso es el tema de la, de la, de la pieza, pero uh, estoy muy emocionada para la gente para verla. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu personaje? Te hemos visto en algunos otros personajes en películas que sabes pelear, que sabes disparar armas, pero ¿qué es lo que te gusta de este personaje? ¿Qué te gusta de este personaje? Es muy complicada. Character? Es muy complicada este personaje, tú sabes, y para una actriz eso los, es, es lo mejor. Um, pero a veces, de verdad, te voy a decir que a veces me confundió mucho <laughs> um, haciendo este papel. Um, tantas mentiras, tantas cosas que ella estaba tratando de acomodar tanto um, con sus mentiras que... Y, que, que se puse muy complejo la cosa. Oye, pero además muy complejo porque no solamente eres el personaje principal, sino que también eres productora de la serie. You're also producing. Sí. That makes it more difficult. Yeah, um, no, it made it more fun. De verdad, me, me encanta producir. Uh, es algo que tú puedes ver una, un proyecto desde el principio hasta el final. este que Están editando y, y uh, haciendo el marketing y todo. Es, es algo para mí es muy creativo que me, me encanta mucho. Me disfruto. Jaylo, ahora en enero tienes el estreno de esta serie. Comienzas tu temporada en Las Vegas. Eh, sí. Vas a estar también en American Idol. I want to ask you, well, I'm American sure Idol. nothing else you need uh, resolutions for the I'm professional are. life, but I'm personal I'm life, I'm what I'm are I'm your I'm resolutions? I'm <laughs> Propósitos de año. Ay, de tú sabes personal. que yo no hice ninguna resolución este año. No sé por qué, porque estoy tan preocupada, no, ocupada en este momento. Pero de verdad no, no pensé nada, nada más quiero seguir uh, haciendo buena madre, uh, buena persona, trabajando duro, tratando de crecer como ser humano y, uh, cosas así. Es que pienso, uh, me siento tan afortunada, estoy tan agradecida para mi vida y para las oportunidades que sigue uh, pasando para mí. Y un, un mes así de enero, tener esos tres proyectos que a mí me encanta tanto, que, que son pasiones para mí, uh, es una bendición y me siento muy bien. No puedo, no sé, no puedo uh, uh, preguntar para más. Oye, pues felicidades. Thank you so much for speaking to us this morning, Thank you. and te deseamos todo el no, éxito en nada. esta nueva serie Shades of Blues. <laughs> Gracias. Bye. Bye. Nos vemos pronto, Jay